Chin Chin. Chin Chin. Bueno, empezamos otra nueva sección de Una Cerveza Con, esta vez con nuestro amigo Gonzalo, que es actor y profesor de arte dramático aquí en Malasia. Y nada, como lleva ya unos cuantos años viviendo aquí, 7 me parece. 6 exactamente. 6, pues es un buen ejemplo de un expatriado que lleva ya un cierto tiempo fuera de España, y así a ver qué nos cuenta cómo se vive aquí. Nada, para empezar, decir, bueno, te dedicas al tema del arte dramático y ahora estás de profesor. ¿Qué tal es la vida de profesor ahí en Kuala Lumpur? ¿Dónde vives? La vida en Kuala Lumpur en general es bastante confortable, y si encuentras un trabajo que más o menos estás a gusto, se está muy bien. Yo lo de profesor, depende de qué edad, lo llevo mejor o peor. Ahora me tocan niños más pequeños y no me apetece mucho, pero está bien igual. ¿Y qué te iba a decir yo? ¿Y cómo empezó todo? Porque siempre hay un momento que dices, coño, decido salir de España. En el 2010, yo estuve 10 años viviendo en Madrid, actuando y trabajando de noche también, como otros muchos actores, y en el 2010 acabé muy quemado. Estaba muy quemado de España y cogí mochila, dejé todo, y estuve casi un año viajando por el sudeste asiático. Y paré en Kuala Lumpur, y pues la típica historia, conocí a una chica, entre que no me apetecía volver a casa, estaba bien en Kuala Lumpur, pues vamos a probar en Kuala Lumpur, y aquí sigo todavía. Aquí te quedaste. Aquí me he hecho, pero... Y coño, un país como Malasia, por ejemplo, con 3 culturas diferentes, porque aquí tenemos los chinos, los malayos y los indios. Y los indios. Esas son las 3 grandes, porque en realidad los malayos no son malayos. Los malayos vienen de Indonesia. Indonesia, eso me parece. En realidad en Malasia... Están los Orang Asli, los Lay, no me acuerdo, hay como 4 o 5 etnias diferentes que son los... Los que denominamos nosotros desde fuera malayos, ¿no? Pero y luego los malayos, sí, pero bueno, la mayoría es los malayos, vienen a ser un 80% creo que es, una cosa así, luego chinos un 10 o un 13 y luego los indios un 6 o 7, si no me confundo. ¿Y cómo ves tú esa mezcla de las 3 culturas aquí en un país como este? Es muy interesante, porque yo no sé si hay otro país... Toma ya, chaval. Nos atacan. No sé si hay otro país que tenga 3 culturas conviviendo juntas. Por un lado está muy bien, pero por otro también hay conflictos entre ellos. Lo llevan bien, pero por ejemplo, hace 20, 30 años hubo una revuelta muy gorda. Aniquilaciones. Quiero decir, no es fácil. Son 3 etnias completamente diferentes viendo... Pero es un país muy... muy pacífico, diría yo, y muy tranquilo, o sea, lo llevan bastante bien, respetan bastante. De cara al turismo, por ejemplo, claro, nosotros que venimos de paso, aunque nos quedamos unos meses, claro, no, nunca llegas a apreciar eso, lo que me estás comentando. Supongo que siempre hay rencillas estas entre unos y otros. A ver, hay de todo, hay gente que se mezcla más y menos, pero lo ves incluso desde el colegio, que cuando llegan cierta edad, ya se juntan más con los de su grupo. Pequeños guetos, bueno, guetos, que se juntan con su... Me imagino que es una cosa cultural también, les hará más cómodo. Y sí, los chinos normalmente andan con los chinos, los indios con los indios, los malayos con los malayos, pero a la vez también hay gente que... Yo tengo amigos de las 3 etnias y andamos todos juntos y... O sea que tú lo ves bastante, dentro de lo que cabe, ¿no? Yo qué sé, dentro de lo complicado que pueden ser los 3, no, pero lo ves bastante... No, y mola, porque es lo que le da la riqueza a Malasia también. Ya ves, cuánta comida, 3 por ejemplo. Tres modos de cocina diferentes, 3 culturas, la malaya y la india, es como el polo norte y el polo sur. No tiene nada que ver. Unos son muy trabajadores y muy concienzudos y muy... esquematizados, y los malayos son free will, quiero decir, y relax y en islas todavía se nota más. Y en islas todavía más. Y los indios tienen otro rollo también, ya ves, muy diferente. Pero eso mola, eso le da un encanto muy, muy especial a Malasia. De hecho, cualquiera que viene... Bueno, tenemos aquí otro invitado que ya veréis en el próximo. Pero sí, cuando vienes aquí lo notas, ¿no? Sí. Que ves ahí esa mezcla de culturas, es lo que hace también más exótico al país y más un aliciente. Y claro, 6 años aquí. Bueno, aparte del trabajo que puedas desarrollar aquí, también te sirve para moverte por aquí, por los alrededores, pienso yo, no va a ser todo venir sí, a trabajar. Eso fue una de las razones por las que yo cuando empecé a viajar fui primero a Kuala Lumpur, porque dice, Kuala Lumpur es muy fácil ir a cualquier lado. No, no estás bien. Que se nos muere uno aquí. El realizador, el realizador. Cosas por, del directo. Por pinganillo nos dice que... ¿De qué estamos hablando, Pedro? De lo de... Claro, que coges... Ah, bueno, que claro, desde Clia, desde el aeropuerto de Kuala Lumpur, es muy sencillo y bastante barato, ¿sabes? Irse a cualquier lado del sudeste asiático. Sí que es verdad que con el paso de los años ya me cuesta más coger un avión e ir a algún lado. Por eso yo ahora ya repito más sitios, que estén más o menos cerca y que yo sé que voy a estar... Claro, que voy a encontrar lo que quiero, ¿sabes? Tranquilidad, fuera de Keyel, y buena gente, y buen ambiente. Y, claro. Y no mucho turismo, si se puede. ¿Cómo ves tú, por ejemplo, el turismo aquí, por lo menos en las islas, o en la isla esta que no nombraremos, pero que
Pues ha cambiado. Yo solo llevo viniendo aquí 3 años y medio, creo. Cuando nos conocimos, tú estarías, a lo mejor el año anterior sería sí, cuando... Y sí que se nota un cambio. Pero yo creo que es inevitable. Lo único que se puede esperar es que la gente que tiene negocios, a esa gente no le coma la codicia y destrocen la isla. Claro. Pero yo no sé si ser pesimista o optimista sobre ello, porque es que es... Está todo así un poco, es lo que hay. A ver qué pasa. Todo así un somos poco muchos, Tony. Ya, y todos queremos verlo todo, claro. Y es evidente. Y ahora sí viajar es mucho más fácil, es mucho más cercano, es una cosa normal, hace 30, 40 años. ¿Eh? En España no hace tanto, hace 20, hace 15, era una cosa muy rara. Y ahora ya viaja todo el mundo, y que eso está muy bien, porque la mente hace así. Que ya era hora. ¿Qué? Que ya era hora. ¿Y qué voy a decir yo? ¿Y lo de en casa qué? Te dejas caer por casa, cada vez... Ahora ya te miro desde la figura del que está fuera de casa, sí. Que parece que no, yo no lo vivo tanto porque no son tantos años, pero sí que como que cuesta un poco más volver... ¿Cómo no es lo que ves? Yo voy cada año y medio, más o menos. Porque el ir no es solamente... para ir una semana no voy, porque no me da tiempo a nada y me gusta ir con tiempo. Lo mínimo que he ido ha sido 2 semanas y se me ha quedado un poco corto. Yo creo que 3 semanas, un mes por lo menos, para ver a la gente, para estar tranquilo, para ver a tu familia, a tus amigos... pero no te creas que he hecho realmente de menos el ir todos los años, sabiendo que todo el mundo está bien, ya estamos en tranquilo. Comunicación siempre, sí que al año y medio y tal, ya digo, mira, me apetece ver a mis padres, o me apetece ir por allí, y luego voy por allí, ¿no? 2 semanitas todo hecho. Y te pasa y como a muchos, que llegas allí, al principio todo de puta madre, pero cuando llevas un poco de tiempo ya, eso, lo que dices tú, 2, 3 semanas, 4, como que ya... Yo me empiezo a aburrir básicamente porque la gente con la que yo andaba, mis amigos, por ejemplo, en Madrid, yo estuve viviendo 10 años en Madrid, pero yo soy de Galicia, de Pontevedra. ¡Carayo! Ya no sé, carayo. Ya no sé, yo a Madrid ya poco paso, y cuando paso es para estar un día, para coger el avión, punto. Y cuando voy a Pontevedra, mis amigos están trabajando, tienen hijos, los veo, pero los veo igual un par de tardes o lo que sea, si es verano, sí, puede coincidir. Pero en realidad es ya la gente tiene hechas sus cosas. Y yo tengo que echar las mías. Entonces llega un momento que también echo un poco de menos mi individualidad aquí. Claro, que aquí ya, eso lo llego a entender. Sí, entonces está bien y lo disfruto mucho. Bueno. Y con el paso del tiempo, pues ahora ya voy. Esta última vez ni salí de noche. Me lo comentaste. Es la primera vez en mi vida que siempre vas a salir con mis amigos. No, me dediqué más a estar en casa con mis padres y a disfrutar de... A disfrutar de ellos. De la familia y de ellos, porque al final es con... Yo es con quien más noto el paso del tiempo, que se van haciendo mayores. Entonces cuando llegas es como, uff, vamos a aprovechar los momentos. Claro. Y luego cuando estás aquí, ¿morriña de algo? Comida. Comida, a ver si te pasa a ti igual que a mí. Porque yo, por ejemplo, se me dicen, guau, ¿y no te apetece comerte una paella? O comer jamón, o comer lo que sea. Sí que es cierto que te apetece cuando sale el tema a la palestra, pero si a mí no me lo nombran o lo que sea, como que... Yo es que la comida asiática la como, pero no la disfruto. Hostia, pues mira que aquí tienes para pa aburrir, imagínate en Filipinas o un sitio de esos. En Filipinas, en Camboya, por ejemplo, más complicado. Aquí tienes mucha variedad y me la como y está rica, pero sí, la comida es realmente lo único que... Pero bueno, en realidad en casa, en el frigorífico siempre tengo, mi padre me manda paquetes de chorizos, de panceta, de lomo... Y luego eso ya voy tirando por un tiempo. Y luego te crees que te sientan mal, como la última vez que nos vimos... Y eres un virus. Un virus que corría por aquí, por la isla. Lo cogió toda la isla y yo pensé que eran dos chorizos. Tocó madera, pero yo no. Y tú, me cago en la puta, los chorizos que me compré. Pensé que dos chorizos me habían hecho un corte de digestión. Tirándole la culpa a los pobres chorizos. Volvamos a Kuala Lumpur. Claro, una vez decides irte de España, el motivo... Bueno, tú lo que habías contado antes, cansado, ¿no? Estabas muy cansado. Estaba cansado de Madrid. Son 10 años en Madrid. Y Madrid es una ciudad encantadora y que te recibe, te sientes en casa muy fácilmente. ¿Viste aquí alguna diferencia, a lo mejor, por ejemplo, en tu rama artística, en lo que te dedicas tú? Aquí, por ejemplo, aquí no hay una industria profesional de lo que yo hago, por eso me dedico también a la enseñanza. Porque yo cuando empecé a trabajar aquí hice un musical y eso era... Pues era como un musical, no voy a decir instituto, pero era un desastre. Entonces me di cuenta que lo que creo que puedo aportar aquí o por donde puedo tirar más es enseñando. Sigo actuando y escribiendo, ahora estoy acabando un monólogo porque tengo el mono de hacerlo cada año, año y algo, pues me apetece mucho. Pero ni me planteo vivir aquí de la actuación, es imposible, vamos. Claro, entonces, ¿te pasa por la cabeza a lo mejor volver a España? No porque... Aunque sea a medio plazo. No, primero porque mi trabajo es una cosa, pero no me guío nunca por el trabajo, porque trabajo ahí en todos los lados y me da igual si me tengo que poner a recoger fruta en un sitio, o si escribo, o si doy clases, quiero decir, eso me da un poco igual. Luego, personalmente,
no me apetece volver a España por diferentes razones. Primero porque cuando voy a España sigo notando una energía un tanto negativa. Siento decirlo, mucha crispación, mucha... Y bueno, me imagino que acabará pasando, pero no me apetece estar claro, en ese... Pero aquí no lo tienes y como que ir allí es... Aquí tienes vida también y tienes conflictos y tienes obstáculos y te pasan cosas, pero... la distancia a mí me hace sentirme muy libre. Claro. Es como que yo soy aquí Gonzalo, allí cuando voy a Pontevedra soy Morquecho y la gente me sigue viendo como el que tenía 20 años. Morquecho, claro, claro, es mi apellido. Ah, el apellido. Allí todo el mundo me llama Morquecho, entonces hasta en eso hay diferencia. Que yo llego allí Morquecho, Morquecho, como coño, he vuelto 15 años atrás. Como pareces dos personas distintas o te ven a ti como... Y allí quieras o no, las cadenas que te ligan a tu sitio, a tu entorno, a tu infancia, a tu familia, a los sitios donde has vivido son mayores, porque todo es en tu mismo idioma, las noticias son siempre las mismas, el humor es siempre el mismo, y a mí eso me acaba un poco atrapando. Y me gusta estar fuera porque me siento más liberado y hasta cierto punto más confortable para ser yo en cualquier momento. Como que no te... Allí, claro. Ya, no, yo, por ejemplo... Tienes la libertad de hacer lo que te salga de los huevos y allí parece que tengas que estar un poco encorsetado porque eres el Gonzalo que conocen ellos allí y como que claro, no te puedes salir un poco. Claro, y las conversaciones también son un poco las mismas. Y yo no voy a llegar hablando de otra cosa y que me vienen y me digan, Gonzalo, ya estás tú con tus historias. Bueno, pues me tengo que adaptar a ellos. Claro. Y entonces es como, pues eso, un volver un poco para atrás. Pero que me gusta también porque me da sensación de raíz y me da sensación de cercanía y de familiaridad, que está muy bien. Pero no lo quiero todos los días de mi vida. Prefiero la sensación de apertura. Y aquí, yo soy un extranjero y lo voy a ser siempre, aunque viva aquí 40 años. Y yo en el momento que cierre puerta aquí, voy a otro país y puedo empezar como empecé aquí. Claro, y mi hogar siempre va a estar allí en España y eso no se va a acabar. Quiero decir, entonces no, tampoco tengo prisa. Ya llegará el día, ¿no? De volver para allá. Claro. Que nunca se sabe, igual dentro de un año me dice la cabeza, me apetece volver a España. Y pues para España, sí, nosotros siempre pensamos también lo mismo, de decir... ¿Cuánto lleváis vosotros viajando? Nosotros empezamos en febrero del 2013 realmente el salir de España. Hemos vuelto algunos meses, eso que iba Carmen a trabajar allí un poco. Pero claro, ya es la sensación de que vuelves a España pero para estar solamente unos meses. Te cojo otro cigarro. Pilla. Y sí que es cierto eso, que yo por ejemplo España ahora la veo como ir de paso, ir a ver a los amigos, a la familia. Pero no me veo, o sea, no me veo cogiendo un proyecto mío y desarrollándolo ahí en España, como coger ahí, echar raíces. Lo veo como, bueno, el día que no sepa dónde ir, pues siempre estará España, o el día que simplemente apetezca, porque en la vida al final tú crees que te quieres una cosa y con el paso del tiempo cambias y la mente también cambia. Claro. Igual dentro de unos años, pero ahora mismo, yo qué sé, es que no he visto América. Bueno, he estado en Cuba hace muchos años, pero... no he visto toda la parte de India, de Nepal, China, Japón, es que hay muchos sitios que ver todavía. Y nosotros lo vemos fácil, que es que tampoco es difícil, escoger un avión y plantarte allí. Pero aquí parece que esas conversaciones las tienes de tú a tú, muy normal y corriente, y parece que en España el decir eso, donde va el flipa oeste, ahora que se quiere ir a América, ¿pero qué hace allí? ¿Tú qué vas a encontrar allí? Pasarlo bien. Lo bien que se está en casa, joder, pues sí. Pero es un avión y ir allí y darte una vueltecita. Es normal. Más hace poco estuve leyendo un libro de un tío francés. El tío es un filósofo, no sé qué puñetas, y habla de la teoría del viaje. El tío no ha viajado en su vida, pero hace una teoría sobre el viaje. No son como los curas que te hablan de amor y de historias y ya. Y es interesante porque el tío dice que hay una diferenciación en la raza humana. Los que cuando empezó la época agrícola se quedaron sembrando la tierra y los que iban con las ovejas. Están los nómadas. Y los nómadas y los sedentarios, y que nunca se entenderán. Claro, que hay gente que tiene la pulsión de ir y de moverse, y gente que tiene la pulsión de quedarse, y que ese balance es necesario para conservar y para abrir también. Pues sí, he visto así también. Está... Sí. Ostras. Al final somos unos... No me acabé el libro porque era un peñazo al final. Incomprendidos, como los gatos que tenemos aquí. Que a veces nos sentimos así un poco incomprendidos, pero luego dices, joder, si es que son conceptos diferentes, quien se queda a quedar y quien se quiere ir. Lógicamente, es una decisión personal y cada uno... Y entonces, nada, ¿cuál es tu futuro más inmediato, tus planes? Pues ahora empiezo en un colegio internacional en 2 o 3 semanas, empiezo a trabajar. Que por eso estás aquí de vacaciones. Que por eso estoy aquí de relax y he firmado 2 años y, a ver, yo voy año a año siempre. Ahora este año me voy a dedicar a... Porque el último año y medio he estado bastante baguete, o sea, trabajando pero tomándomelo con calma. Entonces ahora me voy a dedicar este año a trabajar. Entre semana trabajo en el colegio, entre fin de semana trabajo poniendo música en un restaurante español. Y eso, ahora un año de trabajo y vida en Kuala Lumpur, que eso está bien. ¿Muchos españoles hay en Kuala Lumpur? Ahora empieza a haber muchos. Yo me acuerdo cuando yo llegué,
no veías españoles. Bueno, hay un bar español que es típico y allí veías a los que hay, pero siempre eran los mismos y ahora es... El riego es continuo, vamos. No... Ya ves. Te hablo de, claro, bueno, de lo que me estás contestando, de expatriados, o sea, de lo, sí. No de la gente que viene de visita, sino la gente que... De gente que viene de visita mucha y luego de gente que viene a trabajar mucha. La movida es que, por ejemplo, expatriado, el concepto de expatriado, yo no me considero un expatriado, porque expatriado es, por ejemplo, tú trabajas en Telefónica en España y te mandan fuera a otro país a trabajar. Y tienes que salir por narices. Pero cobras en euro, todo va por España. Pues, este es el expatriado de verdad. Luego está el emigrado, yo tampoco me considero, no sé si soy emigrado, me imagino que sí. Yo qué sé, si yo me pensaba que pero, era expatriado. Pero no me considero expatriado, porque sí que los expatriados tienen otro tipo de vida completamente diferente. Y luego hay mucha gente como yo que ha llegado y se empieza a quedar y se intenta buscar la vida. E intentar legalizar la situación, visa de trabajo, etcétera, etcétera, pum, pum, pum. Ahora empieza a haber mucha más. Claro, la gente, bueno, sale de España, parece que las cosas vayan yendo mejor, pero bueno, hasta que aquí, la cosa se normalice, y también se ha visto, se ve todo mucho más fácil coger e irte. Antes parecía que era un impedimento o una barrera que tenías que superar el ir fuera, y luego ves que casi todos los que me he cruzado que han salido fuera de España a trabajar, bueno, a casi todos les va bien. Alguno habrá que a lo mejor no le vaya bien, pero que es, también la es... mayoría de la gente suele tener experiencias positivas. También sí. Me imagino que cuando te atreves a hacer algo, das ese paso, poco tienes que perder al final. Porque siempre, que entonces, a partir de ahí, la mayoría, casi todo es crecer. Si no es aprender un idioma, es conocer otra cultura, si no es esto, es lo otro. Entonces, por un lado, siempre te reporta algo positivo. A no ser que tengas mala suerte, que puede pasar, o te ya, pero vaya, no, no o simplemente eches mucho de menos. Aquello. Porque, hostia, y me es aquí, hemos conocido mucha gente hasta que pasa por aquí, unos estaban en Londres, otros en Irlanda, otros no sé dónde. Por todos los lados. Claro, que tampoco es tan bueno, difícil. Bueno, eso es muy de nuestra historia también. España es un país emigrante, mira, Galicia, y por ejemplo. Gallego, te lo iba a decir antes. Había más gallegos en Sudamérica que en Galicia. Y... Y bueno, no sé, si tienes algo más así que... ¿Qué quieras decir? ¿Alguna pues, cosa que...? Pues... no sé, si no... ¿Saludar a tu madre o algo? Era eso lo típico de la tele. A mis padres los he visto hace poco y muy bien. Hice mucha ilusión. No sé si quieres preguntar algo más y si no... ¿Realización? ¿Desde realización tienen algo? ¿Has encontrado tus raíces al cortar con tus raíces? Probablemente. Espera, igual no se oirá. ¿Has encontrado tus raíces al cortar con tus raíces? Con mis raíces personales, por supuesto, mucho más que estando en mis raíces familiares y geográficas, mucho más. Porque al final te comes muchos momentos solo y te comes cosas que allí siempre tienes un apoyo, aquí a veces no lo tienes, o no del mismo modo, y al final pues es eso, tienes que empujar tú. No es fácil, ya, llegar a Malasia, por ejemplo, y buscar trabajo, encontrarlo, pues es un proceso que lleva tiempo y lleva trabajo, y eso tú lo haces tú solo, y eso también te hace crecer y te hace enraizarte contigo mismo, sentirte mejor contigo mismo, al menos a mí personalmente. Hay más confianza y todo, porque... Y pierdes miedo a muchas cosas, porque ahora ya es como, bueno, pues si lo hice aquí, lo puedo hacer allá. Es que es eso, es que al final cuando pruebas dices, y luego parece que le restas un poco de valor porque dices, coño, puede ser que sea un poco complicado, pero luego dices, tampoco costaba tanto, igual sí, era eso, dar el primer paso y tirar para adelante. Se puede. Si sale mal, pero coño, tirar adelante. Pues tío, un gustazo tenerte antes de que te marches a Kuala Lumpur. En dos días me vuelvo. Ya ves, nosotros dentro de un mesecito, bueno, 3 semanas o por ahí ya volvemos. A ver si nos volvemos. ¿Pasáis por Kuala? Pasaremos por Kuala, hostia, pues mira, cuando vaya te llamo. Claro. Vamos con una parejita que te caerá bien. Okay. Ya verás, una amiga de Carmen y un chaval alemán que no rompen los cánones. Todos los alemanes que conozco rompen los cánones de lo que yo pensaba que era el alemán así seco, frío. Joder, todos los que encuentro parece que son andaluces, tío. Son muy cachondos. Pues nada, bueno, ha sido un gusto. Gracias por aceptar ahí el reto de la cerveza. Gracias a ti, hombre. Sí, y esperamos verte pronto por allí, sí. por Kuala. Vale, nos vemos. Ahí quedas. Hasta luego. Hasta la próxima, que queda poco.